La neuroeducación es la síntesis de dos disciplinas académicas que han generado un nuevo campo de estudio que lo que pretende es tomar todo aquello que los avances en neurociencia nos están aportando sobre cómo aprende, cómo se forma el cerebro, para entender mejor cómo hay que transmitirle conocimientos, qué le motiva, qué es lo que de forma instintiva están buscando los niños y los adolescentes cuando quieren aprender alguna cosa para mejorar esas estrategias educativas y al mismo tiempo ver cómo la manera en que estamos transmitiendo los conocimientos está también influenciando la construcción de sus cerebros, lo que tiene consecuencias muy importantes a medio y a largo término para su propia vida, para la percepción que van a tener de sí mismos y de su entorno. La educación debe basarse en ayudar a formar personas que sean capaces primero de analizarse a sí mismas, de comprenderse y de comprender su entorno de forma crítica, reflexiva y dinámica, porque el entorno va cambiando constantemente. Esto tiene una relación clarísima con las competencias emocionales. Pensamos que como especie somos una especie racional, pero la mayor parte de decisiones que tomamos tienen componentes emocionales más elevados que los racionales. Así que la competencia emocional es clarísima, primero para tomar buenas decisiones, pero después también para entendernos a nosotros mismos y para relacionarnos con los demás. Saber qué emoción sentimos, cómo reconducirla cuando esa emoción nos está resultando desagradable, es un punto básico para formar personas con capacidad autotransformadora y de transformación de su entorno. Y hay otro efecto además, y es que las emociones son tan importantes para la vida humana que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como, si tiene emociones, es que eso es muy importante. Así que comprender cómo nos estamos emocionando, en el fondo, lo que hace es ayudarnos a aprender todavía mejor. No es que no se pueda aprender sin emociones. Se puede aprender por simple repetición, usando las reglas mnemotécnicas para recordar aquello que nos cuesta. La gracia de las emociones es que nos permiten aprender con mucha más eficiencia. No es aprender más, es aprender mejor, porque es después poder usar con mucha más eficiencia todo aquello que hemos aprendido, contextualizándolo, relacionándolo con nuestro entorno y con las demás personas. ¿Cómo se pueden fomentar estas competencias emocionales? No es que deba haber una asignatura de competencias emocionales o de gestión emocional o de educación emocional. No es eso. No es una asignatura, es nuestra vida. Debe estar presente constantemente dentro de las aulas. Los profesores deben ser conscientes que la forma en cómo miran a sus alumnos les está transmitiendo su valor emocional. No solo valorar qué les vamos a transmitir, sino muy especialmente cómo se lo vamos a transmitir, de qué forma, qué haremos para que ellos se sientan integrados. No necesariamente a gusto, no es hacer que todo sea una fiesta, que todos sean felices constantemente, es generar aquellos espacios en que ellos sean capaces de vivir ese aprendizaje con algún tipo de emoción proactiva para generar una sociedad donde las personas se integren mejor entre ellas. No significa una sociedad ideal donde todo el mundo sea feliz. No es eso. La sociedad siempre hay tensiones, siempre hay controversias. Se trata de formar una sociedad donde estas tensiones y controversias se gestionen desde la comprensión mutua, desde el respeto mutuo. No para terminar pensando como ellos, simplemente para entender cómo piensan, para que sea mucho más fácil encontrar, pues bueno, una solución pactada, una solución razonable a las tensiones que sin duda se continuarán produciendo en cualquier ámbito de nuestras vidas.